Que estarle dando difusión, ¿no? Ahorita ya es como una herramienta muy importante para que la gente conozca tu trabajo y, pues bueno, esperemos que venga, ¿no? Así es. Pues bueno, vamos a aprovechar estos ratos para comentar un poco de lo que habíamos hablado en el programa, pero nosotros estamos aquí, frente a frente. Platícanos, ¿de dónde eres? Pues soy de... Bueno, vivo en el Estado de México, en Ecatepec. En Ecatepec. Y ahí prácticamente he estado toda mi vida trabajando y pues haciendo toda mi vida. Platicamos en el programa que afortunadamente tienes una escuela muy, muy conocida ya. O sea, hay mucha gente que te quiere y que te apoya y que te busca. Pues sí, pues ya tengo 20 años dentro de la enseñanza musical y pues ya imagínate cuántos alumnos ya han pasado por ahí. De hecho, ya alumnos que antes iban, no sé, en la secundaria, ahorita ya son papás, ¿no? Ya hasta les doy clases a los hijos de esos exalumnos. Entonces, pues sí, ya el tiempo ha pasado y pues es de nada más resultado, ¿no? De estar trabajando, de seguir adelante, de dar difusión, de darnos a conocer. Pues por eso, ¿no? Por meramente el trabajo, por hacerlo de calidad, de hacerlo de la mejor forma. Algo que también comentábamos en esa ocasión y me causó mucha gracia fue que cuando te pregunté qué clase de música tocas y me decías, bueno, no sé cómo me veas, pero no es nada formal, nada normalita. Uh-huh. Platícanos, ¿cómo tu apariencia va pegada con lo que haces? ¿O es al revés, primero fue la apariencia o primero fue la música o cómo estuvo? Platícanos ese proceso que nos quedamos ahí como que, sí. ¿De qué sucedió? Pues exactamente así como que cómo se dio, no tengo ya como idea. Simplemente pues creo que se fue dando de una forma natural, ¿no? O sea, dentro de esa búsqueda, incluso hasta de mi persona, ¿no? De mi forma de ser, de pensar, todas mis características, mi personalidad, pues se fue dando también como resultado la música, ¿no? Que no siempre me quedara como en lo que ya es, como que lo que ya suena, sino siempre tratando de darle como un toque distinto, ¿no? A las canciones, que es lo que vamos a estar tocando. Vamos a escuchar algo de música mexicana, algo brasileño, algo cubano y también por ahí unas dos canciones de mi autoría. Entonces va a estar ahí algo combinado. Perfecto, pues ahí nos vas comentando cuáles son y cómo son, porque la verdad da un gusto encontrar gente con ese entusiasmo. Hemos visto también que andas por todo el Estado de México, no únicamente ahí en tu entorno, sino que andas, por ejemplo, en ¿cómo se llama? Acá por el oriente, Chicoloapan. Ajá. Allá con los amigos de La Carcajada. Ajá, sí, andas acá en Niza, andas allá en Ecatepec, andas en Cuautitlán, andas en todas partes. Dinos, ¿qué te gusta? ¿Te gusta la gira? ¿Te gusta estar de trotacaminos? Pues sí, creo que es algo que la música te va abriendo camino y precisamente eso, ¿no? Cuando yo quería dar a conocer mi música, dije, bueno, pues yo soy de aquí, de Ecatepec, estoy en el Estado de México, pues creo que puedo empezar aquí. El Estado de México, pero sí, más o menos hemos tocado como unos 20 municipios y más los que faltan, ¿no? Los que faltan. También pues ya poco a poco también hemos tocado acá en la Ciudad de México. También ya tocamos en Hidalgo también. Y bueno, así, en varios espacios y ya. ¿Cuál es tu sueño más? No vamos a decir que guajiro, pero el sueño más alto que tengas así en tu trabajo, en tu música, en esta forma tan peculiar que tienes de presentar los estados y al mundo mismo. Pues creo que es más como un objetivo personal, ¿no? Más que
hacia como lo decía a veces que platicábamos en el programa, uh-huh. ¿no? Sobre la fama y todo ese rollo, o sea, como que no va tanto encaminado hacia pero allá. Yo quiero decir en ese sentido, mucha gente dice, quiero conocer Cuba, quiero conocer Europa, quiero conocer América, quiero conocer esos lugares. Uh-huh. ¿Cómo lo voy a hacer? No sé. Ajá. A eso me refiero. Tanto así como un objetivo, no lo tengo, sino más bien me gusta que se vayan abriendo caminos y que la misma música te va diciendo, pues ahora ve para allá, ahora para acá, ahora quédate ahí en el mismo lugar, o vuelve a estar en donde ya te vas presentado, ¿no? Ahora vamos a un lugar más lejos, entonces, no sé, como que me estoy dejando llevar, como que ya me metí al río y me estoy dejando que la misma corriente me lleve, ¿no? Hacia donde se pueda, y siempre estamos como que muy prestos para donde nos llamen, ahí vamos, ¿no? O sea, que esté cerca, lejos, que tengamos que viajar un par de horas o lo que sea, tocar poquito, tocar mucho, entonces estamos muy abiertos para lo que venga, para todo lo que se aproxime. Perfecto, ya para terminar, en esta ocasión vas a tener igual, vas a tener a tu grupo, al grupo completo, a la banda completa, a percusiones, a danza, vas a tener a estas a esta sirena que de pronto se mueve con una sensualidad tremenda. Pues vamos a estar en trío, va a estar María Terán en la voz y en las percusiones, Jenny va a estar en la danza y en el performance, y yo voy a estar en la guitarra y en la voz. Entonces así venimos hoy, así nos hemos estado acoplando últimamente, uh-huh. y nos gusta pues el sonido que hemos y el concepto que se ha ido generando, entonces esperamos que hoy no sea la excepción. La mañana, el rey.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está su nombre? ¿Qué tal? María Terán, para servirles. Qué bueno. Hoy estábamos escuchando los ensayos. Qué bonita voz y qué bonito se ensamblan. Y qué bonito la danza, esta danza, esa guitarra sin cuerpo. Y los utensilios con los que haces y resuenas. ¿Cómo estamos? Bien, bien. Estoy un poco nerviosa. Estamos un poco nerviosos. Hace mucho venimos a hacer una presentación aquí. Uh-huh. Y pues estamos retomando escenarios después de pandemia y demás. Sí. Y siempre es emocionante subir de un escenario. Perfecto. Platícanos un poquito de la historia. ¿Cómo se arma este grupo? ¿Cómo conoces a Diad? ¿Cómo se dicen, bueno, vamos a hacer algo? O ya lo hicimos, o cómo estuvo la suelta de platiquemos. Fíjate que con Día siempre había como una inquietud de hacer algo juntos. No se dio hasta cierto tiempo después. Coincidimos. Las personas a veces que tenían él en su ensamble, pues ocupaban su tiempo en diferentes actividades. Cada quien tomó su rumbo. Y pues de la nada ya estábamos haciendo este proyecto. Y creo que de lejos de proyecto es como un desahogo personal. Creo que todos hacemos como lo mismo y tal vez por eso es que nos ensamblamos un poco mejor ahora que somos tres. Antes éramos más, después fuimos menos, ahora ya nada más lo que queda, pero creo que estamos sonando bien y estamos teniendo como un sonido característico, creo yo, a día a lo que sonamos, porque en sí los tres, Jenny de baile, hace también parte de su coreografía basado en todo lo que nosotros pensamos como para meter en las canciones y demás. Entonces, pues más o menos es así como hacemos lo que suene la música con nosotros. Sí, 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 sí. Bueno, hemos trabajado varios eventos en vivo y también ya en el pasado, hace unos años, la grabación, tuve la fortuna de poder grabar uno de sus discos. Perfecto. Platícanos un poquito la importancia que tiene el audio, la fidelidad, porque a veces es bonito escucharlos en acústico, pero luego pasa cada cosa, que bueno. No, pues definitivamente creo que es pieza fundamental, no porque uno lo opere ni lo haga, sino creo que es súper básico, importante para un concierto de música de cualquier tipo, ¿no? Creo que es súper valioso. Tener el conocimiento, tener pasión y además pues tener como un compromiso en cuanto a tiempos, puntualidad, para poder pues por ahí adelantarnos a alguna situación, ¿no?, que pudiera afectar el concierto. Perfecto. Otra cosa, yo a lo mejor son amigos, son cuates, son brothers, pero pues aquí entre nos, ¿sí la hace el chavo? Digo, se vale, a lo mejor está aquí de a fuerzas, sí, y pues ya qué hago, ¿no? No, somos amigos, obvio, pero vamos, cuando estamos trabajando lo vemos tal cual, ¿no? En todo sentido, ¿no? Creo que un factor importante para, creo que, vivir eso, incluso pues, aun cuando somos amigos, él me paga, ¿no? Y si él me pagara por algo que pues a mí no me gusta, que lo trabajo mal, pues también no podría hablar del todo bien del proyecto. No, sí, es un muy buen proyecto. La verdad es que es de destacarse la resistencia y entrega que tiene él ya con su proyecto, porque ya tiene varios años y aun cuando sabemos muy bien que pues la escena musical es complicada en cuanto a veces espacios, en cuanto a pagas, en cuanto a muchísimas cosas, ¿no? Entonces, pues aguantar tantos años ya en esta escena en la que él se mueve, pues no es nada fácil, ¿no? Entonces, yo creo que pues, una es su resistencia y otra pues el talento que él tiene, ¿no? Justo, mi nombre es Jennifer Martínez, soy ejecutante de danza multidisciplinaria y bueno, también hago performance y algo de teatro. Ok, bueno, pues yo me inicié a los 3 años de edad, ingresé al Instituto Nacional de Bellas Artes a estudiar y así me fui yendo por esa rama. Mis últimos estudios fueron en danza folclórica mexicana en la Escuela de Bellas Artes de Catepec. Y en cuestión de teatro, bueno, también tomé algunas clases de teatro por parte de la UNAM de forma independiente.
en cuestión de performance, también tuve algunos maestros, algunos fueron de Casa de Cultura de Catepec precisamente, sobre todo en el área de performance, que fue lo que más me gustó. Y también incursioné dentro del body paint, desde muy chica me impactó en la cuestión del body paint, a los 12 años de edad más o menos, y de ahí empecé a experimentar algunas cosas en cuestión de body paint. Entonces, con todo lo que aprendí, lo fui mezclando entre el body paint, danza y el performance. De esa forma es como, pues, llego aquí con Día por una invitación que nos hicieron. Foro Ilvana, ahí fue donde pudimos coincidir ya con Día. Se hace esta exposición que se llamó Ludo, de este colectivo, y la verdad fue muy padre porque por primera vez escucho su música, me encantó, me atrapó mucho, sobre todo el tema de La Llorona, y ahí es cuando pues comenzamos a trabajar ya juntos. Fue el primer evento, ya de ahí se vinieron muchos otros hasta poder lograr lo del aniversario, que volvemos a conjugarnos tanto el colectivo en el que yo estaba de artes visuales junto con Día, y seguimos de la mano.
junto a la boca. No se lo des a nadie, si pito lindo que a mí me toca. Ay, 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 no llores, porque ya de un cielito lindo los corazones. Ay, 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 ay. Muchas gracias, gracias por estar aquí. Muy buenas noches a todos. Nosotros somos Ian y bueno, como nos presentaron, vamos a estar haciendo algo de música mexicana, algo de música cubana, algo de Brasil. Pero bueno, todo como a nuestro estilo, a nuestra forma, y también por ahí vamos a presentar algunas canciones de nosotros. Y bueno, esperamos que les guste, que se les esté pasando muy bien. Y ahora vamos a tocar algo de Antonio Carlos Jobim, que colaboró con Vinicius de Moraes. Y esta canción se llama Agua de Beber y dice así. La música siempre ha sido como una gran terapia, una gran medicina.
Y en vez de componer una canción triste, quise hacer todo lo contrario, ¿no? Una canción que a mí mismo me alegrara. Y dice así, esto se llama Forastero. Gracias. Y bueno, iniciamos. ¿Cómo nos sentimos? Bien, bien. Todo bien, creo. Ya se quitaron los nervios de estar arriba, pero todavía. ¿A poco tenía nervios? Sí, sí, claro. ¿Cómo va a ser eso siempre, si somos profesionales ustedes? No, pero siempre, ¿no? Se siente como el nerviosillo. Es un nervio, pero rico, yo creo, ¿no? Es un nervio que te mantiene, ¿no? Así de, pues es que ya me la sé y pues ya, yo nada más llego, hago lo mío y ya, ¿no? Y ya sé que va a salir bien. O sea, yo creo que ese nervio es como cierta emoción que te da y respeto, ¿no? O sea, por de estar en ese lugar, hemos estado en lugares pequeños, medianos, grandes, y bueno, nos dio ahorita la oportunidad de estar aquí en este museo que, bueno, es muy bonito, ojalá que lo puedan venir a visitar.
Tienen una acústica muy padre, la gente sí se presta, ¿no?, a escuchar nuevas alternativas, nuevos grupos, nuevas versiones, y pues todo eso también te impone, ¿no?, de cierta manera, no es así como nada más de órale, va, ¿no?, sino sí como un respeto tanto a lo que estás tocando como a la gente, y al espacio también, ¿no?, o sea, no salir como de lo que es el museo. Y vaya, exclamación al final, vaya tanda de aplausos. La gente se quedó con ganas, obviamente que hay un programa y hay que respetarlo, y pues ni modo, ¿no? Aquí no es como el racho de que ¡orra, pues órale, hasta donde aguante el cuerpo! Sino sí, que aquí hubo pues otras cosas. Hola. Y bueno, pues ya se nos integró ahora sí el equipo completo. ¿Dónde estaba usted? A ver. ¿Dónde? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Hay nervios? Porque acá dicen mis amigos que sí tienen nervios, que todavía se impone, que el público, que la gente, que el lugar. Yo pienso que no, ¿verdad? Porque ya son muchos años y sobre todo hay garantía. Pues yo creo que no, yo creo que ese nervio siempre se tiene. Yo creo que el día que se deje de sentir es porque ya el escenario ya no emociona. Y yo creo que es eso, esa cosquillita, ese nervio, esas ganas de hasta de hacer pipí, pero que ya no se puede porque ya tenemos que entrar a escena, nunca se quita. Así es, vale, no. ¿Qué tal? ¿Cómo sintió el público? Estaban emocionados, yo los vi emocionados, me atraparon también, y eso pues es padre. Es recíproco, ¿no? Sí. Perfecto. Ahora sí. ¿De aquí a dónde vamos? Presentaciones. Mi casa. Se va a estar a mi casa. Ah, sí, pero dije presentaciones porque soy capaz de decirme, pues a mi casa, a cenar, aquí a la esquina, unos taquitos, no sí, sé. Sí, no, ya hace falta. Pues vamos a prepararnos ahora para este mes de junio. Vamos a estar en la Expo Tatuajes en Ecatepec. Está muy padre, va a ser en el Centro Cívico de Ecatepec, pues va a haber muchos expositores, perforaciones, vayan a rayarse, expansiones que también, y va a haber muchas bandas, mucha música, comida, entonces es 100% familiar, entonces vayan ahí al Centro Cívico de Ecatepec. La fecha la vamos a estar compartiendo bien en las redes sociales, ahorita no tenemos confirmada bien qué día nos toca y el horario, pero esa sería la siguiente presentación, entonces ahí vamos a estar. Yo tengo la duda, ¿por qué tatuajes? Si el grupo no... Tatuajes de tus besos, llevo. No. En todo mi cuerpo. Muy diferente el tema, no es cierto. ¿Qué sigue de aquí? Además de ir a la casita. Crear música nueva. Estamos creando música nueva y haciendo nuevas adaptaciones de música que también es regional, que también es nacional, y para que seguir ampliando nuestro repertorio. Creo que eso es lo que va con nosotros ahora. Perfecto, ¿qué sigue de aquí? Pues seguir entrenando, buscar técnicas nuevas para poder implementar en la música, y pues seguirle dando al body paint para poder también mostrarla a la hora de los eventos. Perfecto, y ahora sí, ¿con qué nos quedamos, con qué nos vamos? Pues me quedo con la emoción todavía, adrenalina del escenario, de la gente. Y no se le cayó. No. Se le cayó. Sí. ¿Con qué nos vamos? ¿Con qué nos quedamos? Con mucha felicidad en el corazón, mucha alegría y ganas de volver a hacerlo. ¿Algo que quiera agregar más, maestro? Pues creo que pusimos todo de nuestra parte hoy. Fueron varias semanas de ensayo, de estar ahí dándole y otra vez y dejar de hacer cosas por estar ensayando. También eso es, creo que tiene su mérito, ¿no? No llegar nada más así de improvisados al escenario, sino dar parte de nuestra vida, de nuestro tiempo, de nuestro esfuerzo, de nuestras emociones, ¿no? O sea, das todo ahorita en este momento, ahí es donde sale el resultado de todo. Entonces, como dice María, pues contento, satisfecho, y ojalá que haya más presentaciones así. Claro que sí, aquí en Ciudad de México y en todas partes donde se presente, siempre van a tener esa estrella muy alto, porque tiene mucho talento, ¿eh? Ay, qué bueno que lo has mucho talento. Mucha energía y sobre todo mucho entusiasmo. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias. Nos vemos. Gracias.